Seguimos compartiendo con ustedes en vivo la mañana del 11. Ya vamos a estar con nuestro móvil que está rumbo a Balneario Buenos Aires. Ahora recibimos a nuestra primera invitada, es la señora Fernanda Ferreiro, coordinadora del Colegio Blue Blue Elefante. Fernando, un gusto recibirte otra vez aquí. Un placer, un placer. En fechas. Tan complicadas, ¿no? Que, bueno, tú te tuviste que hacer un lugar entre reuniones de padres y reuniones de padres, reuniones de coordinación con los docentes. Bueno, ¿cómo los eh, agarra este comienzo de año lectivo? Bueno, sin duda, un año en el que hemos puesto mucho esfuerzo en lo que es la capacitación docente. Eh, el colegio ha hecho eh, distintos cursos, desde una charla espectacular que hubo en Montevideo sobre Picasso, que viene una muestra con 55 obras que, que vale la pena, que va a perdurar durante unos meses, hasta el método Singapur, adaptado a América Latina. Así que no hemos parado en lo que tiene que ver con la capacitación. Y asimismo no hemos parado de recibir este, ingresos. Yo te decía, el colegio creció casi un 30%, que es... Una enormidad, una enormidad. Y no hemos parado de recibir eh, muchos extranjeros y a su vez mucha gente, por ejemplo, que se traslada de Montevideo buscando un modo de vida un poco más tranquilo, un poco más alejado de lo que es la capital, el ruido, buscando calidad de vida. Así que sinceramente hemos estado eh, sin parar a full, al full a full. ¿La tasa de crecimiento quizás mayor que ha tenido el Blue desde que se ha instalado en, en la barra? Sí, yo eh, en lo que recuerdo, nosotros eh, ahora el 14 de marzo eh, sería la fecha del cumpleaños del Blue, cuando surgen minas, ¿verdad? El, eh, el, primer, el primer día que abrimos allá, eh, al que recordamos con, con muchísimo cariño, y son ocho años. Eh, es un montón, pero en educación es poquísimo. Y cuando uno mide un poquito que tiene una idea de esa estadística de, de lo que es el crecimiento y que tiene que evaluar chicos que se van y lo que viene, creo que es uno de los años eh, sin duda con el mayor crecimiento y que tiene que ver con que el Blue hoy cobra identidad, pisa firme y que ya tenemos chicos que han egresado y que ya están en cuarto de liceo en distintas instituciones educativas, en distintos países, y que realmente lo hacen y se insertan a la educación tradicional, al bilingüismo, con muchísimo éxito. Recibimos devoluciones muy, muy positivas. Vos mencionabas el tema de la cantidad de extranjeros que han ingresado este año, que de alguna manera no es algo nuevo, pero sí de repente llama la atención la diversidad de nacionalidades. Bueno, sabemos que Uruguay es un país que recibe a inmigrantes de todas partes del mundo, pero afincados ya que piensan en el estudio de sus hijos, que se instalan, que forman sus familias aquí y además de nacionalidades de las más diversas, no solamente uno puede pensar en venezolanos, cubanos y colombianos, no, no, hay de otra no, no. parte del mundo. Mira, nosotros en el colegio tenemos eh, rusos, alemanes, eh, por supuesto mucho Brasil y Argentina que son los hermanos vecinos. Este, muchos americanos, muchos americanos, hemos recibido italianos, eh, polacos, eh, serbios, o sea, viste, gente de, de países este, que uno no se imagina. Vera, ¿no? La mayoría viene eh, y conoce el colegio a través de lo que son las redes y, eh, por supuesto, apuestan a una educación del siglo XXI y eligen algo que realmente se adapte a lo que es eh, el primer mundo de alguna bueno. manera. Y ellos ya lo que es lo tradicional, las materias, la estructura, lo tienen en su propio país y vienen buscando otra cosa justamente. Y la realidad es que el Uruguay es un país que tiene todas las características para recibirte desde lo que es lo climático, eh, calidad en viviendas, eh, buenas ofertas en todo sentido. Sobre todo para el extranjero que gana para vivir en este país, porque la complicación la tiene el uruguayo que eh, no se condice lo, lo, digamos, lo que cuesta vivir con lo que perciben. Para nada, ellos no, no, no pueden crear, por ejemplo, el precio de las bebidas cola o del agua. Estamos hablando de que de 3 a 10 veces más según el país y ganamos 20 veces menos. Entonces, eh, no la pueden... Pero la pregunta, es. ¿cómo hacen ustedes para vivir acá? Claro, entonces ellos vienen con, muchos tienen eh, la capacidad de trabajar desde, desde otro país, viste que hoy se da mucho a través de lo que es eh, la, la informática, y trabajar desde tu propia casa. Entonces, el ingreso de ellos para vivir acá está acorde, eh, pero es un país que eh, tiene precios a la par de lo que es Londres. Entonces, sí, sí. decís... Eh, ¿Cómo hace una persona que gana un promedio de 20 mil pesos cuando el alquiler de un monoambiente no, no es menor a 10, 12 mil pesos? Sí, sí, ¿De qué menos. vivimos, verdad? Claro. O sea, eh, así que contentísimos se, se adaptan al eh, país. En, en materia de educación, digamos que tenemos este, dos tribunas. no este, la, la que considera de que en educación las cosas no están tan mal, que se ha mejorado muchísimo, y la otra tribuna que considera que en la educación... Eh, falta mucho por hacer, de que no estamos bien, de que los programas, los métodos de evaluación, los sistemas de evaluación de los estudiantes no es el adecuado, eh, de que bueno, eh, hay índices de repetición, de deserción muy importantes que obedecen a algunos de esos patrones. Es decir, que en tribunas enfrentadas, esta realidad de cantidad de extranjeros que llegan a Uruguay, que vienen a estudiar puede ser un gol a favor de quienes defienden la educación en Uruguay, que pueden decir, bueno, sí. no estamos tan mal, porque si no, no vendrían de Suecia, de Finlandia, de Serbia, de Colombia, sí. de todas partes del mundo a estudiar. Pero en Uruguay. ¿a dónde vienen? ¿Vienen a la pública? No, no vienen a la escuela del Estado. Y eso que están acostumbrados a la escuela de su país, que casi todos van a las públicas. Porque lo que brinda el Estado en los países del primer mundo es una calidad en la educación que compite y supera a cualquier privado. Todas estas personas que vienen van a los colegios privados. O sea, ya saben de antemano y, están, y son gente que ha estudiado y que ha seguido distintos colegios, distintas propuestas, y tienen claro la cantidad de paros, eh, la situación, eh, digamos, cultural con respecto al rol docente, donde. Una maestra es golpeada, donde los padres no se involucran en la educación. Son gente que viene haciendo un seguimiento, pero te diría, minucioso de lo que es la educación en el Uruguay. Por eso van a colegios privados. Eh, yo soy de las que creo y estoy convencida que el Uruguay tiene todo, pero absolutamente todo, para, ten, para tener un nivel educativo, pero de primer nivel, superior realmente a muchísimos otros países. Pero que si no nos ponemos realmente las pilas y no estamos convencidos que tenemos que cambiar, no aplicamos lo que es sentido común, recién hablábamos, realmente se está considerando de parte de lo que es Ministerio de Educación, Turismo, no sé realmente quién tendría que estar a cargo, que es lógico que las clases empiecen un viernes primero, cuando nuestro departamento necesita reorganizar la semana de carnaval, los padres están trabajando, la mayoría tiene la casa alquilada, entonces no es, no es un, un, un momento adecuado, es unos días más, es unos días más y empezamos el miércoles con todo ya un poquito más armado, ¿verdad? Digo, eh, no, no existe que tengamos días y días sin clase, busquemos una alternativa para que los docentes estén conformes y quizás los docentes encuentren una alternativa para que... Se han escuchado sus quejas y sus reclamos, que son muy válidos muchísimas veces, de otro modo que sea un ejemplo para el niño y que no corte la, la, la educación. La ministra de Educación y Cultura dijo el otro día: bueno, eh, critican porque empezamos el primero de marzo. Si hubiéramos empezado el 6 de marzo, también criticarían. Como que no hay nada que nos venga bien. Y en definitiva, como que, bueno, eh, tenemos el enfrentamiento entre lo que es. Eh, la autoridad de la educación eh, que se confronta con lo que es el sindicato de la educación que de, de hecho ya anunciaron un paro ya. y todos dicen pero para un poquito esto ya es eh, una cuestión que se ha desmadrado porque todavía no empezamos las clases y ya tenemos fijada una fecha de paro en enseñanza secundaria o sea eh, empiezan antes para tener la determinada cantidad de días de clase pero ya empezamos antes pero con un paro entonces como que es lo que escribimos con las manos lo borramos con el culo no es exactamente así ya ve los calendarios hasta de las vacaciones tan necesarias a veces el corte en invierno que tiene que ver hasta con situaciones de salud Sin donde duda, el corte ese es el objetivo original ¿no? exactamente y ya se ha acortó una semana eh, o sea todo tiene que ver con que en realidad en vez de encontrar la solución yo emparcho y qué hago bueno vamos a empezar el primero bueno ta saco una semana de vacaciones dónde están las soluciones reales volvemos a lo mismo o sea hay, hay visiones muy distintas la educación pública y la educación privada este en la educación privada hay algunos eh, colegios de Maldonado que empezaron ya esta semana. Sí, hay y... colegios que hacen lo que quieren. ¿eh? Claro, si pero yo, este, no sé a cómo... mí me llegó por parte de, de, de amigos que, que son padres, sí, de alumnos sí. de ese colegio, que cuando fueron a preguntar por qué empezaban ahora, es: Ah, bueno, porque en julio este, los papás viajan. ¿Sí? Les damos un mes en julio. Sí, sí, sí. Entonces, digo, los colegios. Que siempre han sido estigmatizados por ese tema de la mercantilización de la educación, de que es un negocio, de que facturan mucho dinero, los, ne los colegios están. Eh, ya previendo de que, como son familias de poder adquisitivo medio, alto y alto, dicen, bueno, en julio sabemos que se van a Miami o se van al Caribe. Entonces ya prevemos esas vacaciones para no cortarles a los padres el programa de invierno que pueden hacer con sus hijos. Entonces, empecemos el 20 algo de febrero. Es como una cuestión que decís, Toda, rompe es, los ojos. ¿no? Eh, a, a, mí me, a mí me desespera porque me parece que es absurdo totalmente que un país como el nuestro, teniendo un programa, una currícula y una nacionalidad, o sea, una identidad, se tenga que adaptar a la realidad de algunos que vienen y armonizar. Quiero saber qué pasaría si fuera al revés, porque lo que hacen es, claro, el verano en su país, entonces nosotros armamos las cosas al revés. Digo, en realidad, no tiene ningún, pero ningún, ningún tipo de, de sentido cortar en julio, que es cuando aparte los chicos agarraron el vuelo este, tres semanas, cuatro semanas, claro, me parece este mes absolutamente. Para arrancar de vuelta en agosto. Ah, arrancar es, de vuelta. Es, es muy complicado. No, no, no Son muchos días de eh, muchos días eh, cuando en realidad, de cualquier manera, eh, a nosotros nos pasa que tenemos mucha gente que viaja y viaja por trabajo, o eh, porque tiene familia y aprovecha realmente julio y demás. Y uno puede hacer hasta una adaptación curricular, digamos, donde nosotros a través de lo que es un, el Padlet, que es una aplicación, el chico continúa la clase, se le exigen un montón de cosas que, que, que no es vacaciones porque nosotros tenemos un, un estilo de vida y así funciona. La verdad que me parece que ahí eh, tendríamos que también tener la capacidad como autoridad de decir, esto empieza acá, esto termina acá y es para todo. ¿Somos habilitados o no lo somos? Si tú no sos habilitado, tú pones las vacaciones cuando tú querés. Pero lo extraño también es con qué rapidez obtienen la habilitación. Muchos cuando uno estuvo tres, cuatro años esperándola y de repente en, en menos de un año están habilitados y y ¿qué, ¡Qué felicidad! ¿Cómo hicieron? Y tienen las vacaciones cuando quieren. O sea, yo realmente en esas cosas a mí me ponen. Muy enojada. La ministra Muñoz, ministra de Educación y Cultura, también decía bueno, este se está hablando de que cómo vamos a empezar las clases un primero de marzo, que está el feriado de Carnaval, que las vacaciones, que muchos aprovechan ahí, se dice, y la gran mayoría de los estudiantes del Uruguay no tienen vacaciones en Carnaval. O tendrán libre, pero no se van de viaje, no tienen un programa con su familia y hay que contemplar a esa enorme mayoría. Pero más allá de eso, Fernanda, el otro día estuvo en Maldonado el Sintep, que es el sindicato de trabajadores de la enseñanza privada. Sí. Eh, muchos desconocían que en la enseñanza privada tuviera un sindicato porque... No se generan ese tipo de conflictos como en la educación pública de paros, de demandas, más allá de que las tienen, ¿no? Lo que día sí, nos sí, explicaban. Sí, sí. ¿Han tenido algún encuentro en general con colegios de Maldonado? ¿Ustedes estuvieron involucrados o estuvieron al tanto de la visita de este sindicato? No, sí, conozco. Eh, de hecho, tengo a, a, a distinta personal que ha estado involucrado en el, eh, con el sindicato, gente que ha venido de Montevideo. Eh, la verdad que yo cuando el sindicato de alguna manera aporta y es realmente eh, enriquecedor desde el lado de que va a defender y que va a tener la actitud eh, constructiva y de apoyo, fantástico. Eh, después, sinceramente, no he visto resultados más que los mismos de la presión frente a determinadas situaciones. Eh, creo que si hay un buen diálogo y que hay un cumplimiento, de alguna manera, de lo que son las normas, los reglamentos que se imponen a nivel de lo que tiene que ver con, con el Estado, con el Ministerio, con el BPS, con, con, con todo lo que corresponde, y el trabajador está cómodo no necesitaría tampoco tener la, la, la necesidad de, de un sindicato, salvo ciertos lugares donde estén realmente trabajando en condiciones que, que no son adecuadas y que no se los escuche eh, o que haya, eh, bueno, hasta destratos como, como los hay en algunos colegios. Entonces ahí sí creo que cobra ese valor. Nosotros no hemos tenido este, encuentros puntuales. Quizás sí una o dos consultas que, que nosotros mismos como institución teníamos dudas y tuvimos una respuesta inmediata, pero no, no tenemos un vínculo y el plantel en general tampoco. ¿Te da la sensación como que van más sincronizadamente en la educación privada, digo, docentes, direcciones y sindicatos que en la enseñanza pública, ¿no? Da, da toda la sensación que sí. Da toda la sensación que sí. Eh, ayer, justo yo en una reunión de padres. Decía, el colegio tiene un plantel que algunos hace siete años y el que menos hace cuatro. Entonces, también ahí eh, es un colegio donde ya somos un equipo, donde ya las jerarquías se necesitan para ordenar. Eh, yo escuchaba el otro día, creo que era Fernando Parrado, hablando de por qué y cómo sobrevivieron en los Andes. Y una de las cosas era el liderazgo claro y el trabajo en equipo. Dice, si no, no hubiéramos podido. Porque sabíamos que seguíamos aquel, había que cumplir ciertas, eh, ciertos acuerdos, ciertas reglas, y después el equipo, la fuerza del equipo, la escucha, el diálogo, la comunicación. Y el Bloom, en particular, es un colegio donde no se siente la jerarquía como algo impuesto, pero sí como respeto y como una organización. Entonces se trabaja realmente muy cómodo. Hemos incorporado también a eh, eh, algún personal nuevo que eh, de repente estaba trabajando hace 10 años en, en otros lados y dice: Hace años que quiero venir a trabajar acá porque me enamora, porque me, me, me fascina en lo que es el proyecto. Creo que hay una generación nueva de tanto docentes como educadores que quiere apostar y quiere probar lo diferente, lo nuevo porque se da cuenta que no está funcionando adecuadamente un montón de, de cosas. Fernanda, se nos termina el espacio. Quedan lugares en el Blue, más allá de este crecimiento brutal que han tenido, creo que los cupos de repente disponibles, porque además ha habido un, un efecto de permanencia de los estudiantes, que siempre sí. hay unos que se van y otros que vienen, pero en este caso muy poquitos se sí. han ido. El porcentaje que nosotros siempre calculamos es un 10-12% que se va. ¿Verdad? Este, y, este y, no y por lo general vuelve. En este caso, el porcentaje ha sido menor al 10 y claro. un 30% de o sea, crecimiento La tasa de reposición siempre se condice con la tasa de, de, sí. de salida, digamos, y este año fue menor la tasa de salida mucho y menor, mayor mucho la menor. tasa de ingresos. E incluso te diría que increíblemente creció mucho la primaria. Que por lo general el semillero que es el kinder. Pero para que tengas una idea, lo que nosotros llamamos los los baby blue, que son los, los bebés, los chiquitos entre 18 meses y 2 años, tenemos 17. Y tú vas a cualquier colegio, son 6, 9 como mucho. Nunca habíamos empezado con más de 6, 8 niños, que luego a lo largo del año van creciendo. Sí, algunos más. Abrimos grupo a la mañana. Eh, los grupos sí están llenos, o sea, no hay ninguno que esté por debajo del número límite. Tenemos permeabilidad y tenemos un espacio de privilegio donde tenemos opciones de abrir nuevos grupos siempre. Así bueno, que... así que más allá de todo, las puertas del Blue Blue Elefante están abiertas. ¿Dónde pueden informarse, Fernanda? Bueno, yo los invito a que conozcan, que se arrimen pasando el puente de la barra a unos metros del Museo del Mar porque la experiencia de, de, de recorrerlo y de encontrarse y de sentir la energía que hay en ese equipo y, y ver lo que, lo que se trabaja desde el Salón Montessori a esa piscina, ese gimnasio, ese verde, es diferente. Y si no comunicarse vía Facebook, vía este, por, por teléfono... Blue, este, Blue Blue Elefante, así los Blue, encuentran. Blue Blue y nos van a encontrar y los esperamos encantadas. Fernanda, muchas gracias. Muy buen año lectivo para todos ustedes. Y nos seguiremos viendo. Con mucho gusto y aprovecho un saludo general a, a todos los, los colegas que tengan un, un buen comienzo de año. Que así sea. Gracias, Fernanda. Cerramos la entrevista con la coordinadora del colegio Blue Blue Elefante y nos vamos rápidamente en un abrir y cerrar de ojos hasta el balneario Buenos Aires, porque allí está nuestro móvil en vivo. Adelante, Laura. Gracias Marcelo. Bueno, como bien dijiste, nos vinimos hasta Balneario Buenos Aires. Estamos ya sobre la calle 25, al final casi de la calle 25, y estamos acompañados de Omar Rodríguez y Adriana Rodríguez. Ellos son el director de Oficina de Adicciones de la Intendencia Departamental de Maldonado y Adriana es asistente social. ¿Por qué nos vinimos hasta acá? Porque se abrió un nuevo centro de escucha. Estamos en el centro barrial de Balneario Buenos Aires. Está funcionando desde el lunes, ¿no? Desde el lunes. 25, sí. Buenos días a los dos, gracias Hola, por recibirnos. Omar, bueno, felicitaciones, un nuevo centro abierto. Bueno, ojalá fueran menos los centros, ¿verdad? Pero digo, ante la inquietud de los vecinos hace mucho tiempo, el pedido a la oficina, este, bueno, tra eh, logramos formar un gran equipo, digo, para, para trabajar en territorio y en la oficina. Y bueno, empezamos el lunes 25. Este me decías es el centro número 8-9. Bueno, este sería el centro número 9, 9 diferente a los demás. Porque lo diferente de esto es que los lunes, por ejemplo, tenemos un asistente en el comunal y de lunes a jueves tenemos dos personas, operadores ellos, eh, trabajando en territorio. Y para contarle a la gente, ¿no? Que está en la casa, yo digo, centro de escucha, ¿cómo funciona un centro de escucha? Bueno, eh, la persona más idónea para, para contestar esa pregunta sería Adriana. A ver, Adriana, buen día. Hola, Vamos buen día. caminando despacito porque te cuento que yo estoy como al borde no, al del abismo. Borde. Soy un poquito, ¿viste? Entonces muy probablemente yo me caiga. No, bueno, cualquier cosa dime que yo <laughs> tengo. Adriana, bueno, contanos un poquito cómo, cómo funciona, digo, cómo es el, cómo es el, 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 el funcionamiento uh -huh, de este centro. Uh -huh. Mira, eh, la modalidad de centro escucha de la oficina este, tenemos en los territorios y casi, y casi en todos los lugares funcionamos unas dos horas con una atención de, con, con técnico, este, en donde recibimos la demanda variada, tanto del de, de usuario de, de sustancia psicoactiva o bueno de algún referente este, familiar o socioafectivo en general. Este, en este lugar nosotros bueno despejamos dudas en general. Eh, situación, o bueno, un poco también las situaciones de crisis que puede llegar la familia, este, asesorar, de, bueno, con qué se cuenta, cuáles son los, los, los modelos de atención que hay, no solo los, los que disponemos nosotros en la Intendencia, bueno, sino también este, los de la red de, de, de atención en droga. este Porque en la Intendencia nosotros tenemos específicamente dos dispositivos de trabajo, que uno es un grupo terapéutico que funciona en la oficina central, que funciona todos los días, es un grupo de autoayuda, y después tenemos otro un programa que es de apoyo después en el proceso de, 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 de terapéutico, que agregaría una pata al proceso terapéutico, que es un, un programa sociolaboral. Pero bueno, lo que hacemos en los centros de escucha es la captación y eh, diagnóstico, mínimo diagnóstico, no con, con una bueno, un probable derivación a, a, al al tratamiento que más se adecue a la situación. Claro, es decir, una familia que está viviendo una problemática así puede arrimarse hasta acá para pedir ayuda, digamos. Exactamente, para bueno, para ser asesorado, primero para ser escuchado, ¿no? Este que es básico en eso porque la gente bueno, está está atorada a veces en esa situación y no sabe para dónde ir y después bueno de bajar un poco la ansiedad y de entender que, que hay que hay soluciones posibles que hay tratamientos posibles más cortos más largos bueno todo depende de, de, también de la de, de, de la situación de consumo no pero bueno saber que existen posibilidades algunas ya te digo desde nosotros desde la intendencia y otras en otros lugares con otros formatos de internación digo hay variedad este, pero bueno, este es el lugar donde la gente puede venir a, a, a consultar, puede venir, este, ya te digo, tanto la familia como el usuario. Y, y Omar, este, como decía Adriana, se trabaja en conjunto, ¿no? Porque entre la Intendencia, bueno, eh, derivaciones también, si es que lo requiere, ¿cómo se viene trabajando en ese aspecto? Bueno, en ese aspecto un poquito con dificultad, ¿verdad? Porque la, la línea de derivación nosotros, para nosotros es este, muy... Y muy corta, digo, tenemos que depender de alguna comunidad de vida, digo, y, y bueno, y esas a veces el, también están complicadas porque tienen pocas camas, este, no es fácil, no es fácil. Pero lo importante de esto es que nosotros en la oficina y en todos estos centros de escucha tenemos una contención al usuario y a la familia. Centro de escucha que está funcionando todos los días. Eh, el, no. Este, este funciona los lunes de diez y media a doce y media. Lo que pasa es que en este territorio tenemos dos operadores terapéuticos que están de lunes al jueves en el horario amplio del de, de horario municipal que hacen la captación en calle. O bueno, ellos también pueden ah. informar. Que esa gente ah, ahí, está... me, ahí me ahí aclaro, son ambulatorios, digamos, van cambiando. Claro, por el... ellos hacen, ahí va, más la captación a nivel de territorio, pero tienen una base fija en lo que es la de concentrada, la oficina de concentrada de Manantiales. Ah. Ellos ahí no están permanente, pero bueno, es un lugar de referencia para ellos. Entonces, el vecino que esté escuchando y que quiera arrimarse hasta acá tiene que venir? Los lunes de 10 y media a 12 y media. Ahí está. Yo les agradezco muchísimo a los dos este, que se hayan arrimado hasta acá, sobre todo hoy, un día que no estaba funcionando para recibirnos. Pero bueno, me parece que, que varía mucho la pena que la gente que está del otro lado pueda, pueda conocer el lugar y arrimarse hasta acá. Eh, no, en definitiva los agradecidos somos nosotros porque la verdad que difundir para nosotros es importante. Eh, Marcelo, bueno, nosotros vamos a seguir recorriendo Balneario Buenos Aires. Te cuento que cuando llegábamos hasta acá se arrimaba una vecina, integrante de lo que es la Comisión Barrial, para decirnos, para contarnos que esta tarde, a eso de las 19.30 horas, no, perdón, mañana. Mañana, viernes, primero de marzo, 19.30 horas, en el tablado, allí donde este, se está desarrollando lo que son los cursos barriales, se va a estar reuniendo la Comisión Barrial y están invitando a todos los vecinos que se quieran acercar para hablar justamente de temas de seguridad y, bueno, este, poderse poner un poquito de acuerdo para luego, de, después, sí, llevar esos, esos inconvenientes o esos planteos a lo que es el municipio, ¿verdad? Muy bien, Laura, no quería muchas gracias. irme sin decírtelo, sin decirlo y sin contarle a la gente que se puedan arrimar mañana hasta aquí. Muy bien Laura muchas gracias eh, seguramente esta invitación servirá para eh, canalizar todos los planteos que tienen los vecinos de El Baniario, Buenos Aires gracias a nuestro móvil volveremos con ustedes más tarde ahora hacemos una pausa y ya regresamos.